Hoy de nuevo esta noche Puigdemont ha demostrado que no solo es un dirigente que está en contra de la ley, sino que está absolutamente fuera de la realidad. Causa sonrojo que Puigdemont le recuerde al rey sus obligaciones constitucionales cuando estamos precisamente aquí, porque el señor Puigdemont ha olvidado todas las suyas. Ha llevado a los catalanes a la mayor fractura, a la mayor división y a la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia. Es un dirigente contra la ley, contra las instituciones, contra Europa, contra la mayoría de los catalanes que ayer vieron y recibieron el mensaje del rey como un bálsamo frente a tanta incertidumbre y frente a tanto desasosiego. Y en lugar de atender la llamada a la moderación, a la cordura, a la convivencia democrática que todos los españoles apreciamos ayer en el mensaje de Su Majestad el Rey, señor Puigdemont insiste en una deriva que le aleja cada vez más de la rectificación que le está pidiendo todo el mundo. Nunca ha vivido Cataluña y España una fractura como la que vivimos ahora, un desasosiego, un olvido completo por parte de los dirigentes de la Generalitat de Cataluña de los derechos del conjunto de los catalanes. Yo le pido a Puigdemont que respete a España, que respete a Cataluña, que trate a sus instituciones con el respeto que merecen y que respete sobre todo a los catalanes, que no merecen ni ver ni vivir lo que están viviendo. Unos ciudadanos a los que si no piensan como el señor Puigdemont se les acosa. Unos ciudadanos que tienen que ver como sus hijos son separados si no piensan como el señor Puigdemont. España es una democracia. Esto no es una dictadura de pensamiento único. Y para los demócratas, que desde el rey hasta las instituciones europeas y el conjunto de las instituciones españolas llamen a la legalidad y a la cordura, es una tranquilidad. Cada mensaje del señor Puigdemont es un nuevo desasosiego, una nueva intranquilidad y un viaje a ninguna parte, porque fuera de la ley no hay democracia, fuera de la ley no hay convivencia, fuera de la ley no hay derechos. Y el señor Puigdemont hace mucho tiempo que vive fuera de la ley, fuera de la ley.